Persona que conocí hace poco en un programa de radio y me gustó mucho porque venía indignadísimo, ¿no? Hablando y diciendo, pero bueno, ¿qué es esto de la vacuna? Que claro, es que estamos hablando de algo, es curioso, una reflexión pequeña, ¿no? Ya que estuve el otro día en televisión, no dejarlo hablar, aquí sí puedo, ¿no? Digamos, nos hemos dado cuenta que han hecho 5.000 millones de vacunas. Es decir, ¿cuál es el objetivo si realmente para incluso toda África, donde no podemos ni mandarles un espaladrapo, ¿vale? O sea, no podemos ni mandarles una, no sé, comida, ni cuánta gente muere por pues, la malaria y tal, cosas que realmente se evitarían con muy poco dinero, y ahí va, les han preparado la vacuna incluso a todos. O sea, hay una seria intención de vacunar a toda la humanidad. Bueno, a mí me mosquea un poco esto, ¿no? Y cuando ves otro tipo de cosas, que ya lo hablan ellos, las personas que se han preparado la ponencia a tal efecto, pero hay cosas que no cuadran. Y entonces cuando a mí me quieren forzar las cosas así, empiezo a ver, y normalmente si sigues la pista del dinero, llegas a una conclusión. El otro día en televisión el locutor decía, hombre, a ver, esto es como si los fabricantes de paraguas nos dijeran que va a haber unas lluvias tremendas, tremendas, pero con los paraguas preparados para vendernos, ¿no? Y luego al final no hubiera lluvias. Bueno, pues estas cosas a mí me dan que pensar. Y como sé que no siempre dicen la verdad, bueno, pues ahí queda, ¿no? Por favor, no se trata de convencer a nadie, que cada uno, después de tener esa información que no vamos a tener en otra parte, que tome sus decisiones al respecto, ¿eh? Y bueno, pues nada, quería sin más darle paso al doctor Miquel Pros. Él es un médico de medicina general que yo creo que por honradez ha ido tirando, si me equivoco, corrígeme, ha ido derivando hacia la medicina naturista, y él lleva 25 años de trayectoria, tiene una clínica en la calle de Montaner. Y bueno, pienso que es una persona que nos va a dar un punto de vista de un doctor de medicina general que, bueno, que de alguna forma ha cambiado un poco el concepto y nos plantea, pues, todo este lío de la gripe A, cómo lo ve dentro de lo que es el mundo de la medicina. No le quiero robar más. Con todos ustedes, el doctor Miquel Pros. La detalle que tuvo conmigo, porque al menos esto me permitirá tal vez sacar esa rabia que llevo dentro en el sentido que acaba de exponer. Ustedes preguntarán, o yo me pregunto, ¿qué hace un médico como yo en un sitio como este? Tal vez será que la medicina actual está más cerca del alma que la medicina oficial. Señores, amigos, para que me conozcan, aquí hay alguna cara conocida, pero la mayoría de ustedes no me conocen. Hace más de 30 años que soy médico. Practico la medicina general, como decía Miguel, pero desde el punto de vista de la medicina natural. Soy médico porque me gusta la medicina, porque me gusta lo que hago, porque me apasiona la medicina. Yo iba para químico. Soy médico gracias a mi padre. A mi padre, con escasos 50 años, la medicina oficial lo dio por incurable. Vivió 50 años más. Mi padre se curó gracias a la medicina natural. Es largo, no entraré en detalles. Sobradamente, incluso en televisión, una vez en TV3, estuve hablando de la experiencia personal. Esta experiencia, evidentemente, significó un cambio importante en mi vida. Decidí estudiar medicina. Quería saber por qué. ¿Por qué se curó mi padre si la medicina oficial lo daba por incurable?
qué se curó gracias a la medicina natural? Y inmediatamente saltan dos preguntas. ¿Qué nos escondía la medicina natural o qué nos negaba la medicina? ¿Qué nos escondía la medicina oficial? No sé si lo dice bien o me expresé bien. ¿Qué nos negaba la medicina oficial? La facultad me dio los conocimientos básicos, el título, el carnet para ejercer la medicina, el día a día, la experiencia. Durante mis años en la facultad, siempre tuve un espíritu crítico. No me creía todo lo que me enseñaban. Tal virus, tal bacteria, antibiótico. Para el dolor, tal antiinflamatorio. Si hay fiebre, un antitérmico. Yo sabía que existían otras alternativas. Mi inquietud me llevó a Alemania. Había descubierto que en aquel país había una larguísima tradición en la medicina natural. En Alemania tuve la oportunidad de conocer grandes médicos naturistas. La mayoría de ellos estaban retirando, estaban en los últimos años de su vida. Me dieron lo mejor de ellos. En Alemania trabajé en clínicas especializadas en medicina natural, o dicho de otra manera, clínicas que a su vez estaban especializadas en distintas áreas de la medicina natural. Conocí doctores como los que ven aquí, no voy a repetir, bueno, desde Wiedemann, o sea, médicos oficiales, pero que ejercían la medicina natural, tenían clínicas donde recibían, internaban a pacientes y los trataban con la medicina natural. Digo esto porque incluso entre los médicos naturistas de nuestro país son nombres que aún hoy absolutamente son nombres absolutamente desconocidos. Vi y descubrí cosas extraordinarias. Médicos que en los años 70 ya llevaban años combinando la acupuntura con la homeopatía y con la medicina convencional. Hoy aquí todavía nos cuestionamos si la homeopatía funciona o si no funciona, si tiene un efecto puramente placebo. Increíble. Han pasado más de 30 años desde que yo descubrí la medicina natural. 30 años. Aquí todavía nos cuestionamos si la medicina natural cura o no cura, si es efectiva o si es la hermanita pequeña de la medicina, o si hace algo más que cosquillas. En Alemania, la medicina natural está presente en la calle como en la universidad. En Alemania la medicina natural está a la misma altura que cualquier especialidad. Uno es médico naturista como otro es un otorrino. Unos y otros colaboran cuando la situación lo aconseja. Siempre en beneficio del paciente. Señores, como decía Miguel, dice, hay cosas que no encajan. Tú, Miguel, decías, no me cuadran. Bueno, a mí ya no me cuadraba en la facultad. Tenemos más médicos que nunca. Disponemos de medicamentos que antaño eran inimaginables. No faltan centros de atención primaria, tenemos clínicas, hospitales, medicina social, concertada, tenemos todo. Y tenemos más enfermos que nunca. Señores, ¿qué está pasando? ¿Qué nos esconde? Señores, a mí el tema de la gripe A, ya desde el primer momento, como de la gripe estacional, o sea, no me preocupa. No me preocupa porque la raíz del problema no está en la naturaleza del virus, sino en la capacidad inmunológica de cada persona. Y punto. ¿Por qué unos en un colegio, por qué hay unos niños que enferman y otros enferman? Porque depende de las condiciones individuales de cada niño. La industria farmacéutica está empeñada en sacar al mercado cada vez más potentes y rápidos fármacos, como si la gente no tuviera derecho a estar enferma. Pero ahora lo más peligroso y dramático es que la gran mayoría de medicamentos de que disponía la farmacopea clásica, están desapareciendo. Me refiero a aquellos medicamentos buenos, baratos, económicos, sin efectos secundarios, probados durante años y años. Unos porque no permiten un margen económico, otros porque quitan sombra a los nuevos medicamentos, otros porque el principio activo no es patentable.
Así ha pasado hace poco con un medicamento maravilloso que tienen las pantallas en el tratamiento de la depresión leve y moderada. Utilizado en Alemania de forma masiva, el Iperforat, que es la hierba de San Juan, en este caso es inyectable. Nosotros en nuestra clínica hemos utilizado millones de estas ampollas. Una industria pequeñita, familiar en Alemania, ha visto cómo les han obligado a cerrar, a dejar de comercializar este producto. Me refiero a la hierba de San Juan. ¿Por qué? Porque hacía sombra al omnipresente Prozac. Por cierto, inductor del suicidio. Los médicos cada vez pintamos menos. Nos vamos convirtiendo en unos títeres que bailan o bailamos al son de la gran industria. Señores, antes les decía que la gripe A no me preocupa. Estamos luchando contra un virus cuando la polución atmosférica mata cada año, directa o indirectamente, a más de 15.000 españoles. Y nadie dice nada. Por la misma razón, mueren en China cerca de 800.000 personas y nadie dice nada. ¿A cómo deberíamos llamar esto? ¿Ni pandemia? ¿Ni epidemia? ¿Interesopandemia, tal vez? Señores, en los últimos 15 años, el incremento de enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños, pero también en los adultos, se ha disparado de una forma alarmante. Cuando Miguel les hablaba, yo estoy en la calle Montaner, tengo una consulta, pero en realidad es una especie de clínica, somos más de 15 personas trabajando en distintas áreas. Y no les engaño cuando les puedo asegurar, nosotros vemos todas las patologías, desde pediatría hasta geriatría, desde dermatología hasta oncología. Pero una cosa que nos ha llamado la atención es el incremento de las enfermedades respiratorias. Es increíble. O sea, yo todavía no lo comprendo. Las causas pueden ser múltiples y diversas. Evidentemente, la polución ambiental juega un papel clave. El estrés. Todos estamos inmersos en esa cafetera que es el estrés. Los malos hábitos dietéticos, el exceso de lácticos tal vez, las harinas blancas, la hipermedicación y la sobrevacunación. Ahí tiene el calendario de vacunaciones. O sea, es algo increíble. Hablamos de la gripe A. ¿Cuántas muertes súbitas se producen y desconocemos las causas? Si a los dos meses de edad, no me voy a entretener con esto porque resultaría un poco aburrido, pero simplemente llamar la atención. Los dos meses equivalentes, si la cantidad de vacunas que damos a un niño a los dos meses la diéramos a un perrito, que debe ser a los dos días por la equivalencia, el perro muere la palma. Clarísimo. O sea, esto tenemos que soportar. ¿Pasen? Ana, por favor. Aquí, si me permiten, una nota sacada de la prensa. Esto es brutal. Es brutal porque esto es un insulto a la inteligencia. Miguel, esto salió en La Vanguardia, en la página central, el primer día que la señora consellera se pinchaba la vacuna. Y ahí, dentro del texto, hemos resaltado algo que es increíble. Curiosamente, se vacunan, dice el periodista, más los médicos residentes que acaban de salir de la facultad que los médicos de plantilla. Esto pasa en el Valle Brown, que estudiaron la vacuna de la gripe. O sea, se vacunan más los médicos, o sea, los residentes, que los de plantilla, porque se supone que los de plantilla, los sabios, los que tienen experiencia, que en su momento no se les enseñaba en la carrera el tema de la vacuna. Entonces, esos datos sugieren una posible causa del bajo índice de vacunación entre los médicos expertos, y dice, falta de concepción, o si prefieren decirlo sin eufemismos, ignorancia. Francamente, claro, cuando tú lees esto en un periódico como La Vanguardia, dices, bueno, apaga y vámonos.
El otro día, bueno, ya esto para sin comentarios, sino, no hace falta la y esto venía de por parte de la ministra, ¿no? Bien. Entrando en el tema, que es lo que ahora a mí me gustaría insistir, y esto es un poco mi hipótesis respecto al tema de la gripe A, empezaría por situar que, claro, yo me defino como un médico naturista, aunque de formación alopática, académica. Siempre he defendido que, en realidad, de medicina solamente hay una, que es medicina en mayúsculas, por esto hablo, enseño aquí. Lo que ocurre es que hay distintos criterios. El criterio alopático sería un criterio, pero no es una única medicina. Es un criterio, como la medicina natural, la medicina ayurveda, la medicina tradicional china. Aquí un virus se habrá comido la homeopatía. ¿Verdad? Sí. La homeopatía es otro criterio. Entonces, claro, lo que yo pediría a un médico, que cuantos más criterios domine, cuanto más abierto sea, cuanto más receptivo sea, mejor medicina podrá hacer. Aquí no estoy haciendo promoción de ninguna hemorragia. Es simplemente un concepto muy presente en la medicina natural, que es el concepto del terreno. Y aquí es donde yo quiero recalcar la atención. ¿Verdad que a nadie se le va a ocurrir beber agua de este charco? ¿Pasamos, Ana, por favor? Aquí vemos una cara muy bonita. ¿Ustedes se imaginan lo que hay detrás de esta nariz? Es algo increíble. Y ahí es donde yo baso y donde estoy. Desde hace casi 10 años hemos abierto un balneario para el tratamiento de las enfermedades respiratorias, porque mi tesis y mi experiencia, detrás de la nariz no hay dos o cuatro agujeros. Si les digo que hay 24, 26 o 28 agujeros, ¿ustedes se lo creerían? Dentro de esas cavidades, que están todas interconectadas, hay una mucosidad. Esta mucosidad que segrega la pituitaria, la mucosa que tapiza la parte interna, evidentemente está para protegernos de los virus, de las bacterias, de la polución, de toda esa mierda, que smog que está por ahí. Pero esto va a formar un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo que va a ser el responsable de la mayoría de las enfermedades de tipo respiratorio. Y digo la mayoría. Y lo digo insistiendo, porque es un tema grave, gravísimo. Fíjense que durante esos días y durante toda esa campaña, nadie, absolutamente nadie, ni los más radicales, es decir, los más científicos, entre comillas, ni los más moderados, nadie ha hablado de la importancia de la higiene nasal. Porque si damos porque ya está implícito, o sea, cuando veíamos las normas que han salido de cómo cuidar, cómo prevenir la gripe, a nadie se le ha ocurrido hablar de la mucosa nasal. Y la mucosa nasal es un foco de dispersión de enfermedades increíble. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la cavidad nasal? Pues que hay una especie de caldo de cultivo, donde si ahora yo les empiezo a hablar de la cantidad de los miles de millones de virus y bacterias que hay por ahí dentro, ustedes no dormirán. ¿Cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, en un colegio o en una guardería, dice, hay una pasa de meningitis, como si los meningococos fueran volando? Señores, la meningitis se gestó ahí dentro. Es decir, fíjense que el follón que hay aquí dentro es notable. O sea, la complejidad anatómica de las cavidades nasales, la comunicación con el cerebro, con la vista, con el oído, con el cuello, la parte alta del aparato respiratorio. Estamos en una zona de altísimo riesgo.
No es fácil suponer, o digo, no es difícil suponer, que el virus, un meningococo, en una sinusitis crónica, emigre, fistulice, ya tenemos una meningitis. ¿Cómo ha pasado? Pues sencillamente a partir de una sinusitis crónica. Es decir, esto, a ver, pasamos. Bueno, el caldo de cultivo no tiene más importancia. Aquí dentro podríamos ver, pues esto, estreptococos, meningococos, clamidias, y millones de bacterias que están en este caldo de cultivo. Aquí cito algunas de las enfermedades típicas. Les puedo asegurar que el denominador común a todo esto es lo que se llama una sinusitis crónica, es decir, la permanencia de mucosidad en las cavidades nasales en estos 24 o 26 o 28 agujeros es lo que nos llevará a esta situación. El otro día el señor Celades estaba en televisión y yo me fijé, porque en la consulta tenemos la habilidad incluso de diagnosticar a través de la nariz. O sea, yo entro en una habitación donde ha habido un enfermo con un problema hepático y cuando sale, entro yo, o sea, hay un olor característico. Y eso pasa pues cuando es una insuficiencia cardíaca, cuando hay una enfermedad renal, una insuficiencia renal, pues hay algo que es, a mí me desespera, que es el olor a moco podrido. O sea, es curioso, pero es el moco en el interior de la cavidad nasal se oxida, y se oxida y entonces empiezan a aparecer todas esas cosas. Por lo tanto, no les sorprenda que este moco se acabe transformando, pues bueno, en un asma, una bronquitis, una faringitis, etcétera, etcétera. ¿Pasamos? Yo siempre digo que les hablaría de una sinusitis crónica silenciosa. En realidad, en el argot médico, hablaríamos de una sinusitis tal vez subclínica, asintomática. Pero la realidad es que es una sinusitis crónica que aparentemente no da manifestaciones. Sabía que la presencia continuada persistente e ignorada, quédense con la palabra, ignorada, de mucosidades puede ser responsable de las patologías que hemos visto antes, por supuesto que sí. Lo que ocurre, o sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual una sinusitis crónica se va a transformar en una gripe o en un síndrome febril? Pues un impacto emocional. Es decir, uno está previamente sano, pero todos sabemos aquello de "nen, tanca la puerta, que vamos a coger aquí una gripe". O sea, fíjense, señores, que los virus no viajan en avión. Evidentemente, hay un ambiente de polución, por supuesto, pero no es lo que yo... Ustedes ya me entienden por dónde voy. O sea, el virus lo vamos gestando dentro. Pero entonces hay, de repente, algo que a nosotros nos supone un estrés. Y puede ser, pues, un frío o una frivolidad, en el sentido de que una señora coge la moto con el pelo mojado, o bien la señora es aquella situación típica, los pies fríos, el niño, lo que se decía, una corriente de aire, niño, cierra la puerta que aquí nos vamos a resfriar todos. Bueno, dicho y hecho. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Que el virus venía de México? ¿Venía de California? No, señores, el virus ya lo tenemos dentro. O sea, el niño cuando va a la escuela, a la guardería, es un impacto de narices. Es un estrés brutal para el niño. Enferma, lógico. O sea, siempre hay algo que es lo que va a generar que haya una bajada inmunológica momentánea. O sea, hay un desbalance inmunológico y patapam, ya tenemos instaurada la gripe. Así de simple. Pero, naturalmente, previamente, tenemos el virus dentro. Virus que es algo que a mí me asombra que colegas, y cuando digo colegas, ni el otorrino ni el pediatra hayan insistido en el tema. Decía antes esto de la televisión, Miquel Celades, porque me llamó muchísimo la atención el hecho de que entre los médicos, los asistentes, yo no estuve dentro, pero tenía que ver un tufillo fantástico, porque la mayoría de ellos, eso yo puedo detectar, y
yo siempre digo, cuando un médico no sabe lo que tiene el paciente cuando este entra por la consulta, menos lo sabe cuando sale. Es aquella conocida, aquella frase, dice, un médico cura, dos duda y tres mata. Entonces digo esto porque me llamó muchísimo la atención. Yo estaba en casa relajadito, hoy no estoy tanto, y me di cuenta, era impresionante, la mayoría de los médicos estaban más enfermos que el resto de los personajes. Y digo enfermos, ¿por qué? Porque fijaros que están hablando así, o sea, algunos médicos cuando hablan tienen una voz nasal, que es una forma que había un pediatra que decía que había visto como nunca, no sé qué cantidad, y este otro rato tenía una especie de faringitis, una especie de alergia. Lo digo porque, claro, las cavidades nasales en realidad están ahí para disminuir el peso de la cabeza. La cavidad nasal es la que nos brinda la oportunidad de tener una voz bonita, timpánica, una voz bien sonante. Por contra, esos personajes que yo me refiero, había una voz tomada, había una sinusitis crónica. Una voz que me llamó la atención fue la voz de este chico que tuvo la oportunidad de hablar, que era un publicista. Tenía una voz cristalina, metálica, impresionante. Pero todos los demás, la mayoría, y especialmente la clase médica, todos estaban mal, pero fatal, de aquí arriba. O sea, y no, me atrevería, o sea, yo incluso hice mi diagnóstico en la distancia, a través de la pantalla. Y les puedo asegurar que no habría errado ni medio diagnóstico. Para finalizar, iré rápido porque lo crucial, lo elemental, el peso, es que tengan presente pues la importancia de la presencia de esa mucosidad y por lo tanto ese caldo evolutivo. Los niños desarrollan otitis detrás de otra. ¿Por qué? Porque los niños tienen la trompa de Eustaquio totalmente recta, o sea, los mocos pasan directamente a la oreja, por eso hacen tantas otitis. La rinitis. Saqué aquí también el artículo este del político de alérgicos, porque en realidad la rinitis no es nada más. Decimos, yo soy alérgico al pelo del gato, yo soy alérgico al polvo. Señores, no estoy de acuerdo. La rinitis no es nada más que la expresión de una enfermedad crónica. El cuerpo, como el médico cada vez nos achucha, es decir, cuando hay una rinitis, pues un antihistamínico, una sinusitis, un antibiótico, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la medicina lo que está haciendo es constantemente suprimiendo enfermedades que tratan de exteriorizarse. Por lo tanto, la rinitis habría que verla también como una oportunidad que tiene el organismo de expulsar algo que le está molestando. Y punto. Puede haber rinitis que sean, desde el punto de vista bioquímico, de naturaleza alérgica. No lo niego, pero la mayor parte de las veces responde a ese mecanismo de exacerbación, de crisis, de algo crónico que tenemos dentro. Las gastroenteritis víricas en los colegios pasa lo mismo. O sea, esa especie de masa que llega dentro del organismo, o sea, esa masa de mocos que los niños tragan muchas veces, llega al aparato digestivo, lo expulsa en forma de diarrea. En cuanto a cómo actúa la medicina oficial, bueno, más o menos pues eso que ya les dije antes, ¿no? Supresión de síntomas, vacunas, hasta antitérmicos. No entraremos en el antitérmico, es aquella frase célebre, aquí la culpa la tenemos todos, dadme un medio para provocar calor y curaré todas las enfermedades. Es decir, y los médicos parece ser que esto lo desconocen. O sea, la fiebre es un elemento de primera magnitud a la hora de tratar enfermedades infecciosas. Y la eliminamos. Y digo, un poco, todos tenemos la culpa. Las prisas, etc. Toda esta situación, naturalmente de exceso de medicación, nos lleva a un caos en la respuesta inmunológica, que probablemente es así. Y en esos momentos, bueno, no me invento nada, con la cantidad de enfermedades nuevas, variadas que hay en esos momentos, pues está íntimamente relacionado con la actitud de los médicos. Creo que estamos acabando ya, Miquel.
Entonces, ¿cómo actúa la medicina natural? Cuando alguien me pregunta, ¿y qué es la medicina natural? O sea, en realidad la medicina natural es la medicina del sentido común. Limpiar el terreno, ya nos lo hemos referido, pasamos, por favor, estimular los mecanismos de defensas, y nos hemos dado cuenta, claro, usted se preguntará, bueno, ¿y esta sinusitis crónica cómo lo hacemos? ¿Cómo la eliminamos? Con agua de mar. Y esto es algo que yo descubrí, porque personalmente yo desde hacía 8 años que tenemos un balneario respiratorio. Yo anualmente era de los que me resfriaba. ¿Por qué? Porque tenía una sinusitis crónica. Desde que yo me limpio diariamente la cavidad nasal, como nos limpiamos los dientes, desde hace 8 años, toco madera, nunca más me resfrié. Y esto es lo que saben todos los niños que nos visitan. El agua de mar es, evidentemente, actúa con lo que ven aquí, pero esencialmente es mucolítica, disuelve el moco. Es una maravilla. Lo que pasa es que es un medicamento que, claro, abunda tanto y no hacemos ni caso. ¿Sí? ¿Por qué el agua de mar es tan fantástica? Pues bueno, entre otras cosas porque contiene prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Hay gente que te dice, mamás, dice, sí, doctor, yo utilizo suero fisiológico. No tiene nada que ver, porque el suero fisiológico es clorisodio. El agua de mar contiene todos los elementos, o casi todos, de la tabla periódica. Formas de aplicación, pues puede ser este spray. Nosotros tenemos un balneario con agua de mar, gracias a partir del momento en que el Quinton llegó a España, yo digo, ahora es la mía, y gracias a Quinton, y por lo tanto estoy muy agradecido a Quinton, un investigador francés, pues disponemos hoy de y hemos podido ayudar a centenares y centenares de niños con problemas desde rinitis a otitis, pasando por las bronquitis, pasando por todo lo que quieran del área respiratoria. La medicina natural, evidentemente, el terreno me refería pues, a la sinusitis crónica silenciosa, el reposo, el calor, la dieta líquida, lavativas, enemas y sobre todo, insisto de nuevo, la higiene nasal. Finalmente, los beneficios de la higiene nasal es algo que ustedes notarán el que tenga la oportunidad, el que lo pueda practicar a partir de ahora, pues no me voy a repetir, pero... Ya lo ven, es decir, cuando tenemos alguna, cuando no es suficiente la aplicación del agua de mar, entonces recurrimos a la hiperemia, que era el sueño de Praxénides, un griego, ¿no? Dame un medio para provocar fiebre y curaré todas las enfermedades. Ha sido un catalán el que ha hecho realidad el sueño de este griego. Como tratamientos complementarios, evidentemente la homeopatía, la autohemoterapia sería el equivalente a la vacuna que les aplica. Yo tengo pacientes que desde hace 20 años acuden anualmente a un tratamiento de autohemoterapia, pacientes que se han vacunado con la gripe estacional, que no les ha servido para nada, porque esto es así, es una realidad. O sea, pacientes que se vacunan y a pesar de la vacuna, dice el doctor, jamás me volveré a vacunar, he cogido la gripe de mi vida. O sea, que ¿de qué nos ha servido la vacuna? Y la ozonoterapia, saben, ahora en esos momentos está de moda, la ozonoterapia en el sentido de que tiene acción antivírica, antibacteriana, antifúngica, nosotros la combinamos con estas inyecciones con la sangre propia del paciente. Bueno, nada, yo quería terminar dándoles las gracias y les puedo asegurar que en un organismo sano, y la mayoría de la gente no está en esta situación, difícilmente vaya a anidar ni la gripe A, ni la B, ni la Z. Punto. Así de simple. Muchísimas gracias.